Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Yo pensaba hacer una comparación así face to face, algo muy similar a lo que hice con los Galaxy Buds versus los AirPods 2. Pero pensé, dije, son dispositivos que son muy, muy similares y al mismo tiempo, oye esto, anota esto, Dani, anota esto, al mismo tiempo son distintos. Y mejor hacer un video hablando de las diferencias y explicarles cuál tal vez le convenga más a usted. No es la muerte de los AirPods, definitivamente. Ya me convenció, mi editor aquí me estuvo peleando y peleando y me convenció por algunas razones que la voy a explicar ahora. Sí, es una mejor propuesta. O sea, yo sigo pensando que los Beats son mejor porque ofrecen cosas que los AirPods no tienen. Pero los AirPods son muy buenos también a un menor precio y con varias ventajas que no la podemos encontrar aquí. Dale con el logo y comencemos. Ok, mi gente, aquí lo tengo, ya lo he estado usando ambos. Bueno, aunque este ya lo conozco mucho, este lo comencé a usar por un tiempo. Y lo que primero me interesó ver es la distancia. Si algo cambia en términos de la antena, que eso no es una especificación o algo que Apple habla. Y yo dije, bueno, tal vez sea distinta porque estos headphones de por sí son más grandes. Me lo voy a poner aquí. Yo dije, bueno, tal vez tengan una mejor antena y fuimos a la calle a hacer la siguiente prueba. Ok, mi gente, lo que vamos a hacer en esta es, yo voy a llamar a Dani, pero me voy a ir con los headphones y voy a dejar el teléfono aquí. Y Dani, tú te vas a meter este teléfono en los bolsillos y tú vas a poner otro en speaker para el que... S10. Prueba uno con los AirPods. Yo voy a ir caminando y ustedes lo están escuchando allá también. Y me están diciendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los AirPods llegan lejos, ¿oíste? No sé, ya se me olvidó el conteo porque es que me van a matar aquí. Cuidado con ese carro. Sí. Te secuestró, te secuestró. Estamos en producción ahora, creo que. Ah, no, pues fíjate, vamos a hacer rápido. Estoy probando los AirPods versus los Orbit para ver cuál llega más lejos. Gracias, gracias. Controlé ella. Aquí se oye todavía. Bravo. Vamos a cruzar aquí. Vamos a doblar por aquí. Ya tú ni te ves, loco. No lo estoy escuchando. No me está escuchando ya él, espérate. ¿Se cortó? Ya te oigo, ya te oigo, ya te oigo. ¿Pero se cortó? Sí, aquí? Se cortó, se cortó. Ok, se está cortando. Déjame yo. Ven aquí. A ver. Se cortó. Ahora volvió, no te oigo casi. No te oigo. ¿Se cortó la llamada? Sí. No. Sí, lo... ¿Tú lo colgaste? No, yo no se colgó, el iPhone pasó como que se desconectan los AirPods. Ah, ok, se escuchó ahí mismo, se desconectan los AirPods, ¿verdad? Ok, llegamos, creo que hasta el póster de luz, puedo decir, pero... Después que tú doblaste la esquina, como tres pasos. Ok. Ahora vamos a probar con lo que son los PowerBeat Pro. Entonces, nosotros vamos a caminar hacia acá otra vez, hacia la misma esquina. Trata de que se vea la esquina también, ¿oíste? Para que la gente tenga una idea de la distancia, pero lo que queremos ver aquí es si la antena es distinta. Aunque no creo que la antena sea distinta... la antena es distinta, ¿me entiendes? En el y aquí también. Sí, tiene más o menos una interferencia, ¿verdad? Sí, no se oye bien ya. Lo... No se escucha bien, entonces vamos a continuar. El póster de ya luz. Se perdió. Ya, no te oigo. Yo sí te sigo escuchando, vamos a ver si se desconecta. A ver si llego al poste de bus y se desconecta. Te estoy oyendo, pero malísimo.
Yo sigo escuchando algo y creo que voy a decir que es un poquito mejor la antena. Un poquitito más así, pero déjame ver si. No hay una gran diferencia. Creo que en la antena ambos son iguales, ¿ok? Bueno, como pueden ver o como vieron en esa prueba, yo pensaba que iba a haber una diferencia, pero no hay una gran diferencia. Básicamente, o sea, ustedes vieron con el Galaxy Buds que dejan de funcionar y yo después caminé como 2 minutos más y todavía los AirPods me estaban funcionando. En este caso no fue así. Ambos fueron igual. Uno, creo que, ¿cuáles fueron los que usé de último? Creo que estos un poquito más, pero no es una gran diferencia que le voy a decir a ustedes, no, que tiene una diferente antena o que llegan más lejos. No, es lo mismo. Ahora, lo segundo más importante es el tema del sonido. Ambos tienen la misma bocina, la misma calidad de sonido. Siento yo. Van a haber otros reviewers que te van a decir, no, este suena mejor. Pero ¿sabes por qué que este suena mejor? Pienso yo. Es por la cancelación de ruido. Con estos, debido a que el diseño es un diseño más abierto, tú te lo pones, vas a seguir escuchando todo de este lado, ¿me entiendes? Cuando tú te pones esto, debido al diseño como es y a la gomita también, que trae varias gomitas aquí, depende para el fit del oído que tú tengas, no vas a escuchar nada. Esto obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas en algunos casos. Bueno, el dispositivo, hablando de diseño, es más grande. Tú escuchas todo aquí porque la cancelación de ruido lo que hace es que esta gomita lo que se pega de ti y tú como que escuchas todo. Yo me toco la oreja y escucho. Ustedes saben a lo que yo me refiero. No sé cómo. ¿Tú entiendes lo que digo? Tú escuchas como que tú, todo por aquí. Tú. Porque es como que todo esto está pegado. ¿Entiendes? Hace contacto. Aquí no. Aquí la bocina no hace contacto contigo. ¿Me entiendes? Entonces no hay. No tapa el sonido. Entonces eso tiene la ventaja de que tiene mejor calidad, suena mejor el bass, el todo lo escuchas un poco más claro, el sonido es más rico, ¿me entiendes? Pero no es una gran diferencia, así que yo te diga, wow, qué bueno. No. Suenan bien los dos aquí, los usuarios del AirPods, soy seguro que están contentos y los usuarios de los PowerBeats Pro en términos de sonido van a sonar igual. Otro detalle sumamente importante de estos headphones, de los PowerBeats Pro, es de que si usted es una persona que siempre le gusta usar lentes, cuando usted se lo pone es medio complicado, ¿me entiende? Porque los lentes usan de soporte tu oreja al mismo tiempo los headphones, entonces tú tienes como que dos cosas aquí y es ciertamente incómodo. No sé si lo pueden notar ahí, pero la oreja como que te queda doblada y con el tiempo te va a doler usando lentes y headphones. Y también estoy hablando de los puntos aquí de débiles que tiene esto en comparación de los AirPods, que los AirPods, si tú tienes lentes, te lo pones, no tiene ningún cambio porque los lentes van en esta parte de aquí. Pero también estos, ya cuando tú lo vas a entrar aquí, se vuelven un poco confusos y tú no sabes cómo entrarlo bien. En verdad, no es que quiero sonar mamón, pero si le estoy haciendo un review, quiero que sea lo más completo posible con todos los detalles. Al ponerlo, a veces se te olvida, no son tan fáciles de poner como los headphones, que tú simplemente los dejas caer. No, aquí tienes que ver y como que se te olvida cómo es que van y después al rato que tú le entiendes. Yo porque ya le he tomado la vuelta y sé cómo se hace, pero sí es un poquito complicado manejarlo al inicio. Otra diferencia que yo hablé un poquito en el video, en el unboxing, es de que los AirPods, y es algo que a mí no me gusta, no tienen un botón. Pero eso lo hace más moderno, ¿me entiendes? Es como que, wow, es touch. No es touch en verdad. Ahí se activó una canción. Hay que darle más duro para que se active. Mientras que estos, y se activó otra canción, a ver si lo puedo escuchar los dos al mismo tiempo. ¿Se podrá? No, se pasó para acá. Se pasó para acá. Lo pauso y se pasa para acá. Ahora se pasó para acá. ¿En serio, loco? Qué mal. Deberían de sonar los dos juntos. Apple, ellos tienen esa función. Sí, ellos con iOS 13, yo tengo iOS 13 en mi teléfono. Supuestamente
tú vas a poder escuchar con diferentes AirPods. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces tengo dos. Deben de sonar al mismo tiempo. Se conectan los dos, pero si pauso uno, comienza aquí. Si pauso el otro, comienza allá. No me deje escuchar los dos al mismo tiempo. En términos de tamaño, ya ustedes han visto aquí, estos son más grandes, necesitan más espacio. Y ahí es donde entra el punto del case, señores. Y esto, por eso es que yo siento que los AirPods no van a morir. Y eso fue donde el editor hizo más énfasis. La diferencia en el estuche es masiva, en verdad. Siento como que al agarrarlo viola mis manos esta cosa. O sea, es muy grande. Yo no sé si ellos no fueron tan inteligentes en el diseño o es un dispositivo que ellos los piensan para alguien que vaya al gimnasio y pueda llevárselo en una mochila. Da más batería, pero es relativo, ¿ok? Porque tiene que cargar dispositivos que son más grandes. Para que entiendan, estos solamente así sin el case, 5 horas, 9 horas. O sea, es más batería, es más grande el dispositivo. Pero con esto es igual las 24 horas, ¿ok? Te van a dar como 5 cargas más, ¿me entiendes? Con esto. Pero mire el detalle que tiene esta belleza, mira. Para tú guardarlo, mira la diferencia. En el bolsillo tú te lo entras de tu y ni te das cuenta, loco. El bolsillito chiquito. Tú te lo puedes poner en el bolsillito chiquito para no rayarlo con nadie. Mira cómo te cabe ahí, ¿me entiendes? Es más simple, es más pequeño. Pero este no te cabe en el bolsillito chiquito ni jugando, ¿me entiendes? Y aquí, mira, incómodo. O sea, es realmente incómodo. Y no lo digo, no, que ahora Marciano quiere hablar mal de los Power Bee. Yo no lo entiendo. No es hablando mal de los Power Bee, es mostrándole la realidad. Si usted es un usuario que usted dice, yo siempre, por ejemplo, yo me puedo quedar con ellos. A mí me va a gustar. Porque yo, de cada 100 veces, 70 veces yo salgo con una mochila. Porque yo ando con la Mac. Ando con varios teléfonos, ando con cámaras y cosas. Yo no tengo problema con esto. Pero una persona que salga a su trabajo, a trabajar, a ir a buscarse el pan de cada día, salga a diario de su casa con, no sé, con un maletín o con nada en las manos. La gente aquí va a trabajar con un bultico, algo pequeño, lo de la comida. No le conviene tener un dispositivo así tan grande, ¿me entiendes? Porque si tú vas a hacer el ejercicio, tú vas a dejar el case en tu casa, como quieras, no importa. Tú no vas a correr por 5 horas, ¿me entiendes? O sea, no. Tú vas a dejar el case en tu casa y te vas a hacer ejercicio. Este es muy bueno para eso, para hacer ejercicio, porque aguanta más. Para natación, porque tiene una mayor resistencia al agua. Apple no especifica qué tanto, pero dice que es resistente al sweat. O sea, lo menciona Apple. Mientras que los AirPods, Apple no menciona nada de la resistencia al agua, aunque yo hice un video con los AirPods probando a ver qué tan resistentes son y sobrevivieron. Si quieren verlo, le voy a dejar el video aquí debajo. Pero sí, ellos resisten. O sea, ellos resisten. No estoy diciendo que no resisten, pero estos resisten más. Yo creo que con esto tú puedes hacer natación porque tú lo vas a tener bien aquí, bien puestos y no vas a tener ningún problema. Ahora, otro punto por el cual los AirPods, aparte de esa ventaja, y es el precio. Es el punto más importante de todos. Son $250 que vale esta belleza. Mientras que este cuesta $150. Marciano, pero ¿y el del cover? Eso ya si usted quiere, eso no es obligado. Entonces, la diferencia real, porque este no tiene carga inalámbrica. Este tampoco, al menos que usted se le agregue. El que yo tengo aquí es el cover con carga inalámbrica. Tú sabes, ¿verdad? Tiene el cosita aquí, este es el carga inalámbrica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle con esto? Este es $100 más barato. ¿Me entiendes? Entonces, $100 más barato, mucho más compacto. Te lo puedes llevar a donde quiera. Es todavía una opción. No muere, no va a morir el dispositivo. Y veo muchos que están diciendo, Apple no puede matar el dispositivo porque es la misma, es de Apple. Bueno, ¿quién mató el iPhone? Ya yo lo he dicho varias veces. ¿Quién mató el iPod? El iPhone mató el iPod, ¿me entiendes? Una empresa sí puede matar a su propio producto. En este caso no lo está haciendo, pero sí lo puede hacer tranquilamente. Lanza un producto mejor y ya el otro se deja de vender. Y ya lo siguen lanzando porque sí.
¿Me entiendes? El iPod. El iPod, la gloriosa, la época gloriosa del iPod, del touch, de la ruedita, todo eso existía antes del iPhone, ¿me entiendes? Y el iPod no fue un iPhone. O sea, el iPod no fue una versión actualizada del iPod. No, fue un producto completamente diferente, pero mataba el iPod. No sé si me hago entender, se me entiende, ¿verdad? No fue como que el iPhone, porque van a decir, ah, pero si es así, Apple mata el dispositivo de cada año. No. Porque no es el mismo teléfono. No es el mismo. Por ejemplo, no podemos decir, ah, no, que vino el iPhone XS a matar el iPhone X. No, porque ya es un año, ya es una actualización, un update. El iPhone no fue un update del iPod. No, fue un dispositivo completamente diferente que se llevó muchísimos más dispositivos. Entonces, volviendo al tema de esto. Sigue siendo una buena recomendación los AirPods, no se me sientan mal. Este sí es bueno si usted anda buscando mayor calidad de sonido en diferentes ambientes que no va a tener interrupciones, que no sé, por ejemplo, viajando. Si yo voy a viajar, yo prefiero llevarme estos porque en el avión hay mucho ruido. Tú no lo sientes, pero en el avión, cuando tú vas con estos AirPods, tú casi no escuchas lo que estás escuchando. Tú los subes al máximo y tú no vas a escuchar tanto la movie, ¿me entiendes? Porque hay mucho ruido. Pero con estos tapa el ruido, ¿me entiendes? Ahora, esta belleza también, estos señores en Amazon lo estaban vendiendo en $139. Tú sabes, yo no sé si el precio... Sí, en Amazon lo estaban vendiendo más barato. Y estos sí eliminan el ruido, no entran a tu oído... Pero son un poquito más incómodos para el día a día, ¿me entiendes? Esto es para tenerlo en tu casa o si vas a viajar también, pero distintos. Son distintos dispositivos, loco. Toditos son buenos. Otra pequeña diferencia es de que los AirPods, yo siento que los Powerbeats tienen cosas que yo quería ver en los AirPods y por eso es que me amargué, ¿me entiendes? Los AirPods vienen en un solo color y estos vienen en tres colores diferentes. Si usted quiere ser más stylish. Ahora, cuando tú andas con uno de estos, la gente sabe que tú andas con unos AirPods y que tú tienes Apple. Eso le importa mucho aquí en la República Dominicana y Latinoamérica. Pero cuando tú andas con esto, la gente no sabe que tú tienes puesta. Tiene que ser alguien que sepa de tecnología, ¿me entiendes? Para decir, ah, ¿qué es eso? Ah, esos son los Power Beats. Pero bueno, ese es el último punto, mi gente. Eso ha sido todo por este video. No se olviden suscribirse, que siempre venimos con más, la mayor tecnología y la realidad de todo lo que está sucediendo en un solo canal. Marciano Tech, cierra sección. Ya lo había parado aquí. Eso no importa porque tú usas una camarilla.